Entonces, cierra tus ojos y respira. Vamos a estar dispuestos a la meditación sin queja, porque la queja es del ego. Vamos a disponernos mentalmente, porque todo es mental. Si te dispones en la mente, tu cuerpo se acomoda. La meditación del curso es para la mente, no para el cuerpo. Así que solo nos acomodamos inicialmente, pero ya la mente solita hará lo que el cuerpo necesite. Entonces, cerremos nuestros ojos como un símbolo de la desconexión del mundo, de las cosas que ven los ojos, de lo que percibimos. Sin pretextos, sin excusas, sin miedo. Si quieres, abre tus manos en símbolo de dar y recibir. Acepta todo lo que el universo, en símbolo de la totalidad, te ofrece. Dalo y recíbelo. Para ti y para todos. Porque todo está dispuesto para ti. La salud, el amor, la alegría, el dinero, las cosas, las personas, los recursos, el trabajo. Absolutamente todo está dispuesto para ti. Entonces respiramos, porque también el aire lo está, como un recurso ilusorio que es útil para el cuerpo. Respira, respira. Tranquilo, que todo el aire es tuyo. Nadie te quita nada. Acéptalo, no te lo niegues. Y así como no te niegas el aire, no te niegues nada más. No te sigas negando. Acepta todo, recíbelo con alegría, con agrado, con gratitud. Y así en esta actitud le damos la bienvenida a los maestros, a todos los maestros de todos los tiempos. Al Espíritu que es uno y nos habita a todos. Gracias, Espíritu de la Unidad, por manifestarte entre nosotros. Gracias a todos los maestros de todos los tiempos por acompañarnos, por ser guía y por mostrarnos. Con una sonrisa, con una expresión de paz en nuestro rostro, en nuestra cara, recibimos todo lo que el universo quiere ofrecernos. Todo, sin negarnos absolutamente nada. Vas a dejar aquí todos tus miedos, todos, absolutamente todos, esa situación que estás viviendo. Respira. Mira que el universo no te niega nada. Así como el aire, nada se te puede negar. Nadie tiene que sufrir. Solo acéptalo. Esa situación por la que estás pasando,
no es más que una idea que está en tu mente. Esa situación no es más que el resultado de tus pensamientos. Acéptalo y acéptalo con agrado, porque este es el principio de la aceptación de lo que tú eres. Tus pensamientos te muestran este mundo, no al revés. No es este mundo el que te está mostrando tus pensamientos. Estás pensando sin significado. Y por eso se te está mostrando un mundo sin significado. Estás viendo el pasado. Estás viendo el pasado. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Esa situación que crees estar viviendo solamente proviene de tu mente. Qué bueno. Acéptalo. Tú ya estás en condiciones de aceptarlo con agrado. Qué bueno que no hay nada afuera. Qué bueno que realmente no está ocurriendo. Qué bueno que son mis pensamientos. Porque si yo soy el pensador de esta tragedia, de esta catástrofe, de esta enfermedad, de esta injusticia, de todo lo que tú estés considerando allí, pues qué bueno que tengas la potestad para cambiar lo que piensas y solo lo que piensas, porque lo que pase afuera será simplemente el efecto de lo que pienses. Así que no te afanes por lo que suceda, solo trabaja en tus ideas y ya está. Recuerda que esa situación realmente no significa nada. Tú le estás dando el significado que tiene para ti. Sigue respirando a tu ritmo. Acompasa esta meditación con tu respiración como tú quieras hacerlo. Sin reglas, solo siéntete bien. Tu mente te dirá cómo respirar incluso. Tu mente te dirá absolutamente todo. Así que respira, respira. Con esta respiración, trae esta situación, ya la tienes aquí. Solo obsérvala. Párate enfrente, sal de allí por un momento, deja de ser el protagonista y obsérvala. Si eres tú el que está enfermo, entonces sal un momento de ti y obsérvate. Si es algún familiar, observa sin juicio, sin miedo, solo observa. Si es esa situación en particular con esa persona, ¿sí? Por esa situación y por esa causa que tú crees, solo sal de allí por un momento y obsérvala. Mírala, solo ve pasar la imagen. No la juzgues, no te comprometas emocionalmente con la situación, solo obsérvala, di, descríbela sin juicio. Está allí, la estoy observando, parece que estoy formando parte de esa historia. Obsérvala por un momento, obsérvala.
Y dile a los personajes que están involucrados allí, diles, estoy viendo una imagen que yo mismo he pedido y he fabricado por estar confundido o confundida. Entiendo que tras de todo lo que parezco estar viendo, hay una gran oportunidad de sanarme, de sanarnos, de salvarnos. Lo entiendo. Estoy pensando, creo que estoy pensando, cuando estoy en la película, creo que estoy pensando, pero realmente tengo mi mente en blanco, porque lo que estoy viendo es una imagen del pasado. Que me aquieto porque solo estoy viendo el pasado. Esto ya pasó. Esto ya terminó. Esto ya ocurrió. Solo estoy viendo el pasado que mi mente recrea. Y me alegro. Y me complazco en la idea de ver solo el pasado. Porque sé que esto ya tuvo un final feliz. Esto ya tuvo un desenlace feliz. El Espíritu Santo, si se lo permito, puede anular todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Mi, nuestra decisión equivocada. Estamos aquí para ayudarnos y salvarnos. Y todo eso que tú y yo estamos contemplando está en la mente de todos los soñadores de este sueño. Todo esto ya pasó. Entonces surge, emana una gran confianza, una gran seguridad, porque si esto ya ocurrió, no tengo por qué tener miedo. Solo estoy en el pasado, así que me haré presente como el observador del sueño y entenderé, entiendo que nada puede fallarme ni faltarme, porque soy el todo junto con mis hermanos y con Dios. Y me siento muy en paz. Y acepto mi paz. Acepto que todo lo que puse allí lo puse con un propósito y fue el de sanar. Y no me voy a preguntar por qué. No voy a anclarme más al pasado preguntándome por qué. Solo estoy viendo la oportunidad, es decir, ¿para qué? Esto ya ocurrió. Puedes apagar el proyector, el televisor, la pantalla, cuando tú quieras. Y puedes volverla a encender con un desenlace totalmente diferente al que el miedo te ofrece. Imagina todas las posibilidades de desenlace de esta situación desde el amor. Sin expectativas, solo piensa
en todo el amor que emana de esa situación donde alguna vez viste pecado. No pienses cómo, solo contempla el amor mismo a partir de esto que parece estar ocurriendo. Piénsalo, porque en este momento tus pensamientos han dejado de estar en blanco, tu mente ha dejado de estar en blanco. Cuando estás pensando los pensamientos de Dios, al fin estás pensando. Es la única manera en que pensamos. Cuando aunamos nuestra voluntad a la de Dios, cuando pensamos con Él. Así que piensa en todo lo hermoso, en todo lo bello que hay aquí, en toda la transformación, toda la transmutación que emana de esta situación. No pienses en resultados, no digas quiero que pase esto, quiero que pase aquello, quiero que se... Nada, nada, nada. Tú solo piensa que el desenlace será aquel que te traiga más paz. Entonces, contempla tu paz por un instante. Contémplala. Acéptala. Esta es tu paz, esta es mi paz, este es nuestro estado natural y de aquí no tenemos por qué salirnos. Esto es lo que nos corresponde por herencia propia. Este es nuestro legado. Así que acude a Él en toda situación de miedo. Acude. Aquí está. Esta es la visión que te concede el Espíritu cuando aceptas que lo que estás viendo es el resultado de lo que estás pensando. ¿Qué quieres pensar? ¿Cómo quieres pensar? Piensa con la mente que te trae paz. Piensa con la mente que te aquieta. Piensa con la mente que te recuerda que esta experiencia humana es solo un sueño y nada más. Piensa. Y observa lo que pasa en tu mente cuando te lo permites. Como cuando las hojas caen lentamente de un árbol, sutilmente se balancean y se posan y reposan sobre la hierba. Siente como un ave. Un águila con grandes alas extiende vuelo en toda su infinitud y planea por el aire, libre, liviana, relajada, en paz. Piensa cómo fluye el agua en el río, natural, para llegar al océano, para fundirse con él. Sin que tengas que hacer nada, sin ejercer ningún tipo condicionamiento. Piensa
cómo te ves con tus hermanos, en paz, observándolos, sin juicio, inocentes, tranquilos, saludables, en armonía, en quietud. Míralos, obsérvalos, cuida de ellos desde tu paz, dales amor desde tu mente, diles gracias por la oportunidad. No necesitas más, no necesita más él, ni tú, ni yo. La mente, que todo lo entiende, no necesita nada. La mente, uno, se sabe total, completa. Experimenta la unidad de todos los aspectos de la mente, que se aunan a tu propósito de sanar. Haz un círculo con todas las mentes y envuélvelas con tu paz, con tu amor. Y viaja a través de todas las mentes, las que están más dormidas, las que están medianamente dormidas, las que están más despiertas. Y hagámoslo juntos, en compañía de los maestros que nos acompañan hoy, del espíritu que nos reúne, que nos vuelve, que nos allega, que nos junta. Envuelve a todas las mentes con tu luz. Extiende luz, respira luz y emana, exhala luz a través de todos los poros de tu cuerpo. Inhala luz y exhala luz. Transforma tu miedo en amor. Ya no hay miedo, no lo hay. Estás en paz, estás en ti, es todo lo que necesitas. Nada puede faltarte, nada puede lastimarte, ni a ti, ni a tu hermano, porque eres uno con él. Eres uno con él, somos uno con todos. En un abrazo de luz nos acogemos, nos vemos plenos, tranquilos, rebosantes de dicha, de plenitud. Nos hemos olvidado de toda preocupación y toda angustia, ya no existe. Aquí ya no existe nada de eso. Aquí te puedes ver como el observador del sueño. Nada ha ocurrido realmente. Estás por encima del campo de batalla. Y te puedes elevar y elevar con todas las mentes. Tráelas aquí. Quieran estar aquí, aquí estarán. Y las mentes que todavía duermen están llenas también de luz. Vemos la luz en todo y en todos. En todo y en todos. Todos hermanados, todos unidos. No hay conflicto.
ni amenaza posible, ni enfermedad ni tristeza. Todo se ha ido. Estás en tu verdadero ser. Estás en ti, en mí. Estamos en nosotros. Estamos en la fuente. Estamos en Dios. Por eso te sientes pleno y agradecido. Estás pensando. Tu mente ha dejado de estar en blanco para pensar con Dios. El amor. Parte de ti, lo estás haciendo tuyo, te estás reconociendo en él, te sabes en él, en el amor, en Dios, en la totalidad, en la fuente que todo te abastece. No hay más, solo silencio. Solo quietud, solo dicha, solo paz. No hay nada más. Hay silencio. Traspasar fronteras, puedes volar sin límites, puedes ir a donde quieras, no hay limitación alguna en la mente del que piensa con Dios. Estás ligero, sin cargas. Esto es lo que tú eres. Solo tienes que regresar aquí siempre. Solo tienes que volver al corazón, al centro, al origen, a la fuente. Adiós. Experimentar la dicha que te trae, el sosiego y la quietud. Toda angustia desaparece y se transforma en luz. Permítete vivir este instante. La luz ha llegado. Te espera a raudales. He aquí la luz contigo, la que nunca se ha ido, la que estaba oculta por las tinieblas del miedo. He aquí las chispas convertidas en grandes rayos. La luz que te rodea, que te acompaña siempre. Jamás caminas solo.
Siempre estás siendo guiado. A veces decides apartarte, pero aquí estoy. Aquí está la luz. Tan solo confía y vuelve. Vuelve a ti. Porque cuando vuelves a ti, regresas a mí. Puede que las tinieblas reaparezcan, pero tú ya sabes muy bien dónde hallarme. Sabes muy bien dónde encontrarme. Me encontrarás en ti. Esta es la paz que te ofrezco. Esta es la guía que quiero mostrarte. Esto es lo que debes compartir con el mundo. Y los grandes rayos serán cada vez más, más refulgentes, hasta que las tinieblas desaparezcan. Solo puedas ver la luz. La luz que nunca te abandona. Confía. Porque nada está ocurriendo en el mundo de las formas. Confía. Porque no hay tragedia alguna. Nada. Herirte. Nada puede cambiarte. Eres lo que eres. Descansa en mí. Espera con paciencia. Espera. Puede que a veces no veas la luz. Puede que pienses que solo hay tinieblas a tu alrededor. Puede que te confundas porque no ves la guía. Tan solo confía. Y espera, porque un destello de luz se encenderá y te mostrará el camino que se despejará cada vez más. Y si tienes que volver al mundo del aprendizaje, a la ilusión, hazlo confiado, hazlo tranquilo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes cuál es tu misión. Solo sígueme. Yo te acompañaré. Quédate en mí, porque yo siempre estoy en ti. Ofrece paz desde tu mente. Porque no.
está ocurriendo. Solo tus pensamientos. Y cada vez que tengas miedo, acude a mí. Acude a tu hermano. Si quieres verme, debes ver primero a tu hermano. Si quieres paz, debes perdonar a tu hermano. Si deseas ver la luz, debes despejar la oscuridad de tu hermano. Si quieres experimentar el amor, debes amarte y amar a tu hermano, y me estarás amando. Nadie te ha hecho nada. Solo has estado pensando equivocadamente. Vuelve. Regresa. Como cuando las hojas caen lentamente del árbol y se balancean sutilmente, sin resquebrajarse, y rozan con el suelo, con la hierba mullida que te acoge. Vuelve al mundo de las formas. Retorna a la ilusión y ofrece paz desde tu mente hacia todas las mentes. Descansa en mí y permite que todos tus hermanos también lo hagan. Tienes una función que cumplir. Todo está bien. Yo estaré contigo. No estarás solo. Te acompañaré y caminaré a tu lado.